senator, president of the Senate, Speaker Fernandez Noronha is here in Fresno, California, October 20th, 2024. We have the Familia Aguirreta coming all the way from Fresno. Desde Fresno, California, viene la Familia Aguirreta a dar ese mensaje de la necesidad de la reforma migratoria. José Aguirreta, ¿por qué es importante una reforma migratoria y hablar del tema? Sí, compañero, mire, el tema de migración es un tema del gobierno que los gobiernos no quieren tomar cartas en el asunto. Ese es un tema muy caliente para los dos gobiernos. Migración es un tema, vuelvo a repetirlo, un tema que no lo quieren tomar ninguno de los gobiernos. Entonces aquí, yo lo llamo, es un grupo de personas olvidadas en Estados Unidos. La realidad eso es, ningún gobierno pone atención en esto. Hoy le quiere dar ese mensaje a Fernández Noronha, que lo lleve para atrás a México. Claro que sí, le vamos a dar la propuesta, claro que sí, todo debe ser con respeto y con diálogo. Muy bien, voy aquí a bajar la cámara de su pancarta desde el Valle de San Joaquín, Fresno, California. Sí, nosotros pertenecemos a, vivimos en la ciudad de Fresno, California, así es. Muy bien. And we have el alcalde aquí de Livingston también. ¿Por qué es importante venir y participar en este evento? Pues es muy importante para mostrar el patriotismo que tenemos y el apoyo para nuestro compañero Noronha, donde quiera que se encuentre, y mientras que podamos estar ahí, ahí vamos a estar. The roundtable did a letter that talked about the broken immigration system. Why is it important that both countries address this issue and don't consider it taboo? It is very important for both countries to be able to come to the table together and collaborate to make sure that we put something together that is going to work in this country and in Mexico. Because, you know, we also have to understand what are some of the logistics that are happening in Mexico to make sure that it works for both of us and that we can help and support each other. Mr. Jose Moran, mayor of Livingston, and he's here in Modesto supporting Senator Fernandez Noronha, who is visiting. Is this the first time the senator comes here to Modesto, California? To Modesto, I believe it is, but he's been around California, and he's always going to be welcome. All right. Well, thank you for your time. Thank you. We have here Mr. José Pizano, Profesor José Pizano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Y qué lo trae aquí a Modesto, California, hoy, octubre 20, 2024? Pues más que nada estar apoyando al señor Fernández Noronha, ahora presidente del Senado, para que pues escuche la inquietud de toda la gente que somos migrantes. Es muy importante que el gobierno de México esté en contacto con toda la gente que vivimos acá, que escuchen sus problemas, que se le dé solución también, porque no deben de ser gente como una sombra, ¿sí? ¿Sí? Son seres humanos que sufren mucho, que están batallando por regresar a su país. Muchos tienen el anhelo de regresar a visitar a sus familias, de repente no lo pueden hacer por la situación migratoria, ¿verdad? Que ya salen y ya no pueden regresar. Entonces, principalmente eso es la inquietud que traemos la mayoría de la gente que estamos ahorita aquí para escuchar a Noronha. Reportando aquí de Modesto, California, octubre 20, 2024.